Está bien. Puedes descansar. Amigos, por siempre. Al fin algunas caras conocidas. Cállate, o te obligaré a hacerlo. Supongo que ahora es cuando venís a interrogarme. No estamos aquí por preguntas, Sefton. No. No somos como esa estúpida organización. No saben lo que están haciendo. No. Estamos aquí para matarte y terminar con todo de una vez por todas. Ya escuché eso antes. Él me pone de nervios. Tú nos has causado toda esta muerte y dolor. Así que pensamos en devolverte el favor. Para matarle sería generoso. Morir es justo lo que quiere. ¿No es así, señor Afton? Esto no es morir, pero es exactamente lo que te mereces. Si lo dejamos con vida, no podremos descansar. Como he dicho, matarle sería generoso. ¿Y qué hay de nosotros? Eso no es importante. Wow, no voy a venir esto. Tiene razón. Afton no merece morir. Debe de pagar por sus actos. Chicos, ¿qué os ha pasado? Estábamos ocupados, ardiendo. Pero eso no es lo importante. ¡Lo importante! Es que Afton no debería de morir. No después de lo que ha hecho. Oh, así que la ayudáis. No ayudarlo. Solo manteniéndolo con vida. Pero, ¿merece la pena? Mira, entiendo que... Si lo hicieses, no lo matarías. Hey chicos, lamento interrumpir, pero tenemos un problema. Son esos tipos de nuevo. ¡Que no escapen! ¡Maldición!
todos dispensense y haga lo que mejor sabe hacer. Debemos encontrarle. Vale, chicos, con mucho cuidado, vigilen su espalda. Capitán Ruby, reporte. ¿Qué ven? Nada, señor. Nada de electrónico. Ojos abiertos. Señor, escuche. No debería enfrentarse a esos tipos, créame. Son capaces de mucho. No me dé órdenes, detective. Esta es mi misión. Digo que lo subestimas. No son lo que crees. No te dijo ese robot, ¿verdad? ¿Y tú le creíste? ¡Es un maldito robot! Entrando al lugar. No son solo robots. No sé qué son. ¿Quieres saberlo? Tu amiguito dijo que este tiene la respuesta. Así que eso haremos, encontrarle. Mira, es evidente que no te estás tomando esto en serio. Así que vete o quizás acabes mal. ¿Y qué demonios es eso? Señor, es la puerta principal. No hagas eso. Son amigos. ¿Desde cuándo pasó todo esto? Bueno, es una larga historia. ¿Tú? Pero mis hombres están... Oh, sí, creo que la chica y el resto se están ocupando de ellos. Yo creo que los matamos. No lo repitas, ¿vale? Bueno, eso no importa. Se llevaron a Afton. ¿Quién se lo llevó? Golden y un par más. Es duro. Ni siquiera me reconocían. Necesitamos tu ayuda, amigo. Vale, te ayudaremos. ¿Y a dónde se lo llevaron? Creo que sea con